Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5, tercer bloque con la doctora Clara Montero hablando de lo que está pasando en la sociedad argentina. En Monte Carlo, por supuesto, hay una preocupación generalizada en términos de los delitos que estamos teniendo últimamente. Y a decir verdad, sé que el discurso, por lo menos de nuestro medio, de mi parte, podría ser más a favor de lo que piensa la mayoría, de lo que están escribiendo en las redes sociales, de que deberían ser condenados, castigados. Probablemente si mi postura fuera un poco más en sentido de quedar bien, el discurso hubiera ido para ese lado, pero en realidad lo que tratamos de hacer es construir, de hacer pensar, analizar, aunque a veces cueste. Durante los últimos dos días estuvimos siguiendo bastante de cerca el caso D'Artés. En YouTube, en las redes sociales hay mucha información al respecto y sobre todo hay abogados de prestigio del país que opinan al respecto y brindan mucha información. Y aunque parezca mentira, en detrimento, periodistas, referentes de nuestro país toman una postura casi a favor, sin demasiada información ni sustento, simplemente porque el rating les favorece si utilizan ese discurso. Y esto es lo grave y lo peligroso. Yo insisto, no hay que informarse por Facebook. Facebook no es una red para informarse, tampoco de YouTube. Sí hay que hacerlo a través de los libros y de las redes sociales y en último lugar, o en lugar paralelo, a través de los medios de comunicación, la radio, de los programas periodísticos de información. El resto no sirve como fuente. Doctora, bueno, lo hemos desarrollado en su momento en el informativo, pero este caso D'Artés, que pone como disparador a todo lo que está sucediendo en el país, trae cola en el sentido de que ya hay casi una condena social sin haber una condena judicial. Y esto a veces es casi más grave, ¿no? Es así y como por ahí hay que respetar los tiempos judiciales, que es lo que se está llevando a cabo aún. Estamos ante la situación de que D'Artés está en el Brasil, está ejerciendo su defensa a través de su abogado acá, hay que darle curso al procedimiento en que él optó realizarlo, porque él fue el que hizo la, como es, las correspondientes actuaciones por calumnia e injuria a raíz de la denuncia formulada allá en Nicaragua. Claro. Así es como estamos menos en realidad, así es la parte judicial, está así planteada, es así, de esa forma. Es así. Sin embargo, la condena social le ha costado tanto. Sí. No sé cómo sigue sosteniendo su familia en realidad ante todo este escenario. Quizá porque, bueno, su familia entiende que dejarlo solo ahora en este momento es lo peor que le puede suceder. Sí. O porque cree en él, tal vez. Eso es así, pero me imagino, qué buena otra vez, qué importante, ¿no?, tener a su familia a su lado, independientemente de todos los escraches que ha sufrido este señor, digamos, bueno, por el estado en que debería estar, atenta a la cantidad de denuncias, escraches de todo, claro, tipo, creo que lo sacaron de la sociedad de actores, mala persona, mala gente, mal tipo, sí. Y la cantidad innumerable de adjetivos pública, y demás, sí. Creo que es complicada su situación y creo que por asesorado muy bien, digamos, se fue a tomarse los días allá, total, siempre que corresponda va a estar a derecho, o sea, se va a presentar y demás siempre que la justicia lo haga, porque creo que es de conocimiento también que había sido el señor D'Artés, es brasilero, así que bueno, fue a su país de origen. Exacto. Sí. Bueno, pero en definitiva, quizás lo grave aquí es que no hay nada firme todavía, no. Es decir, hay una manifestación pública de la supuesta víctima, aunque esto hoy incluso está planteado en los medios. Los hombres casi tienen miedo de hablar en contra del movimiento femenino, pues sí, justamente para no ser catalogado como defensor de los abusadores. Sí. ¿Se interpreta esto? Y te pregunto como mujer y como abogada. Claro, sí, es como que otra grieta que se abrió, sí, sí, entre, bueno, por ahí, hasta cuando te saluda, me pasa con los colegas y demás, dicen, pongo freno de mano porque si no me vas a llevar al estrado. Sí, son, sí, chistecitos que se van haciendo. Con por cierta ahí, carga, sí, de verdad. Sí, sí, por ahí sirve para que seamos más cuidadosos con nuestro vocabulario. Por ahí a veces nos pasamos, pero creo que todo sirve para que nos eduquemos.
que nos ubiquemos y nos eduquemos, que somos todos personas, sean mujeres, hombres, niños, los abuelos son abuelos, no son viejos, que seamos un poquito más educados, y creo que ahí vamos a ir bajando los decibeles con todo y vamos a dejar de condenarnos también entre nosotros mismos, porque no estamos condenando entre nosotros mismos. Es una opinión también como te... Te quería preguntar sobre este caso que es noticia, fue noticia en el país y sigue estando vigente en la provincia, de la niña de 12 años que fue embarazada cuando tenía 11 años de edad, porque estaba cursando el quinto mes de gestación. ¿Cómo se encuadraría en términos legales este caso con un hombre de 28 años de edad, una niña de 11 años y presuntamente la madre de la pequeña consintiendo la relación, a pesar de que después se desdice, dice que no es así? Sí, es complejo y acá caemos en la figura, ¿no?, de los delitos sexuales, atento a la edad de la joven, que cuando bien dijimos, creo que cumplió 12 años ahora en enero, algo así, pobre chica, ¿no? De última, creo que con una pericia psicológica, psiquiátrica o lo que sea, va a surgir de que ella no puede tener consentimiento, pudo prestar consentimiento y ni menos tener conciencia de lo que estaba haciendo, tener un vínculo de amor, de novio, claro, como decía la madre, qué sé yo, por comentarios que llegaron, ¿no? Sí, sí. Que estaban de novio y más una persona de esa edad, cae de pleno, de cajón, como se dice, que estamos frente a una figura de un delito sexual. No cabe. Pareciera que desde el lado de la defensa, en este caso del hombre, buscaron instalar el discurso de que la niña aceptaba la relación. ¿Esto es así interpretado por la justicia? ¿Podría interpretarlo así? No hay manera, si bien todos tenemos el derecho de defensa, es lo que se tiene que decir, porque... Vamos a ser un poco sencillo, o tiene que decir, prestó su consentimiento o la forcé, no tiene mucho, pero no tiene mucho fundamento esa parte. Ahora, por la edad de la nena, no hay mucha explicación, digamos, creo que él, a no ser que él se pudo haber confundido, ajá, con la edad que decía, claro, tener la nena. Es medio que el único huequito que se puede ver. El único ver. Argumento más o menos sostenible. Sí, porque por la edad, con 11 años, hacerle del novio, así como por las manifestaciones y demás. Qué importante el tema de la denuncia, porque en realidad la madre no hace la denuncia. La denuncia la hace una vecina. Y esto es lo que muchas veces se espera, de que la sociedad, si tiene conocimiento de este caso en particular y otros, denuncien. Es así, es muy importante llegar a los medios idóneos para que se realicen las denuncias. Lo que pasa es que por ahí, en este caso particular, me hago yo, ¿no?, la representación de una persona, no sé si le hacía realmente del novio, si llegaba a la casa. Creo que se fueron a vivir juntos. Ante ese hecho particular, ahí la madre como que falló, digamos, si es que realmente le interesaba... proteger a su pequeña. Proteger a su hija, porque por ahí en la confusión pudo haber sido un amigo, un allegado a la familia y demás. Ojo con esas situaciones también, quizás se estaba manteniendo un vínculo con esa nena, porque es una nena, una adolescente, digamos. Ahora, del momento que ella le aparentemente le plantea a la madre que se va a vivir con él, porque creo que se fugan, una cosa así, porque estaba enamorada, una cosa así, porque la madre le había llamado la atención, ese fue el momento donde debería haber actuado la madre y haber hecho las denuncias que correspondían. Sí. Ahora, ¿la madre en este caso podría llegar a tener una implicancia en términos legales por no accionar? Y yo calculo que sí, yo calculo que sí, y es lo que va a ocurrir, porque se le va a llamar a ella, porque es la representante legal necesaria, natural, es la madre, es menor, o sea que sí. Tiene. Yo estoy pensando, Clara, en potenciales casos que podrían estar ocurriendo en nuestra localidad, porque pareciera que en la provincia de Misiones es casi habitual que un mayor de edad salga con una menor, es decir, eso es como que se ha instalado. Sin embargo... El vecino a veces no se atreve a hacer la denuncia, no se quiere meter, no se quiere comprometer, no quiere tener problemas. ¿Qué relación de importancia y de obligatoriedad le correspondería en este caso a la vecina que denunció? ¿Tendrá que ir a declarar o automáticamente se desvincula? Por ahí están las distintas figuras jurídicas, ¿no? Que son las maneras, las formas que tenemos las personas de presentarnos
ante la justicia. En este caso, si esa vecina tuvo la voluntad y el conocimiento para ir a hacer la denuncia, ella queda como que despegada del expediente. Hablando de denuncia, queda como que despegada y después se lo va a llamar eventualmente para ver cómo tuvo conocimiento, ampliación de la denuncia. Aportar más datos. Sí, aportar datos, que es distinto a por ahí a cuando se formula una querella o algo así, donde es parte interviniente, necesaria y acompaña todo el procedimiento. Son distintos mecanismos y formas, ¿no? ¿La justicia tiene alguna forma de darle protección en el caso de que reciba amenazas? Porque esto a veces suele suceder. Bueno, si ocurre eso, obviamente, otra vez está el instituto, ¿no? Que uno se presenta de nuevo y hace saber el hecho, lo que está ocurriendo. Yo formulé una denuncia con tal fecha, a raíz de eso fulano me amenazó, me dijo tal cosa. Pero lo importante es hacer, como dijimos oportunamente, las denuncias en los lugares que correspondan. ¿Sí? Doctora, mira, tenemos tanto para seguir hablando. Se nos fue el tiempo, nos quedan algunos minutos todavía, tengo que hacer una pausa. Muy agradecido por tu aporte, sobre todo como madre también, como ciudadana y más aún como Muchas gracias a vos. La doctora Clara Montero compartiendo este Magazine del Verano hoy miércoles junto a nosotros aquí en la pantalla de Canal 5. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.